Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de conversatorios. En esta oportunidad estamos con Claudia Pino, directora del Festival de Cine Internacional de Lebu, y que ahora nos trae una novedad, que es Cine al Oído. Hola Karen, hola Claudia. Hola, hola Valentina, hola Karen. Muchas gracias, primera hora, por habernos invitado para poder difundir esta actividad que es tan importante para nosotros, tan importante para Chile Actores, para también la Seremía de Cultura, con quien estamos trabajando muy de la mano, y con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que hemos formado todo este paquete de esta actividad que es bastante relevante en la región del Biobío, porque la verdad llega a un público que no siempre tiene acceso ni a este tipo de actividades, ni también a otras que tienen que ver más bien con las plataformas hoy en día. Bueno, con el tema de la pandemia, las plataformas, o como estamos, por ejemplo, hablando hoy día nosotros, hay muchísimo contenido en las redes, en plataformas, en internet, en digital, pero no todos tienen acceso a eso. Nosotros hemos hecho un estudio de nuestros públicos como festival durante estos 20 años, nuestro público es bien familiar, y nuestro público también está compuesto por personas mayores, bastante personas mayores, y que es una realidad en la provincia, ¿no? Las personas, y no solo las personas mayores, la verdad, en general varias también otras familias, jóvenes y niños, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador, no tienen un buen wifi. Por lo tanto, todo este contenido que anda dando vuelta es un público que no logra llegar a él. Y este programa, que es un programa de Chile Actores y de la Fundación Gestión Arte, y que a través de este convenio que nosotros tenemos con ellos, este trabajo conjunto ya que llevamos por varios años, y con las gestiones que hizo la Seremía y la Universidad Católica, se logró llegar a 7 radios de la provincia de la región del Biobío, y a través de estas radios se va a transmitir estas películas en formato radioteatro, que es algo muy novedoso y que es algo que retrotrae también antiguamente. Bueno, yo no alcancé a esa época, menos mal, pero sí, mis abuelos y mis papás también recuerdan una época muy fructífera, muy, muy linda en torno al radioteatro. Tiene toda una mística. Sí. Porque, y pensando ahora y conversando con gente, claro, el radioteatro motiva, incentiva la creación, incentiva el estar pensando e imaginándose cómo es la película. Oye, Claudia, y de las radios que van a poder participar de esto, yo tengo acá que tenemos la radio de la Universidad Católica, ¿cierto? La Santísima Concepción. La radio femenina, Lorenzo Arenas de Concepción, Indómita de Arauco, Nahuel Buta de Curanilahue, FM Negrete de Negrete y Centinela de Yumbel. O sea, igual, allá todo, sí. Hay un tema importante de descentralización, ¿cierto? Sí, sí. Están reflejadas, bueno, parte importante de la región del Biobío como primera parte, digamos, como primera etapa de este proyecto. Idealmente queremos continuar con este proyecto y poder quizás trabajar también con otras radios. Esta es una primera parte. ¿Qué películas van a mostrar en esta primera versión en la región? ¿Y se puede escuchar a través de alguna red social o podcast también? ¿O redes online? Sí, hay algunas que tienen, no, podcast no creo, pero sí hay algunas que tienen un trabajo online. Son 5 películas clásicas del cine chileno. Está Taxi para 3, El Chacal de Nahuel Toro, Historias de Fútbol, Julio Comienza en Julio, Mi Mejor Enemigo.
son películas clásicas de directores muy importantes en Chile también. Así que son películas, la verdad, que todos tenemos también un poco en el inconsciente colectivo. Todos hemos escuchado alguna vez sobre estas películas o las hemos visto. Entonces, es bonito poder entregar esa oportunidad de que la gente que no tiene o no tuvo acceso a un cine cuando estas películas estaban en cartelera hace algunos años, pueda nuevamente poder recordarlas, pueda nuevamente escucharlas e imaginárselas. Oye, Claudia, dentro de la conferencia que dieron el otro día, la actriz Esperanza Silva, ¿cierto que está participando junto a ustedes en este conglomerado que hicieron para poder realizar esto? Hablaba de que igual podían tener en algún momento una segunda etapa con películas que también son, como dices tú, que están en el inconsciente. Sexo con Amor, Cabros de Mierda, El Chacotero Sentimental, El Regalo. Iguales son películas bien llamativas y que podrían llegar también a un público, a este público que, como dices tú, tiene también acto de inserción, de poder llegar a un público más amplio. Inclusivo, claro, porque el programa Chile Actores lo creó hace algunos años pensando en un público inclusivo, pensando en un público que es ciego, no vidente. En ese público principalmente estaba pensando Chile Actores cuando creó el proyecto. Entonces, hoy en día, con el tema de la pandemia, se abre también esa gama de público, no solo a esas personas, sino, como les comentaba, a personas que no tienen acceso a estas plataformas, que es donde todo hoy en día está pasando todo eso. Y anunció, claro, que viene una segunda ola de películas súper clásicas e importantes también, y eso, la verdad, que súper alegre, súper contento, porque más adelante, quizás a través de este convenio, también vamos a poder ofrecer ese tipo de película a nuestro público, a la gente de la región del Biobío. Claudia, disculpa, quería preguntar, no, ya sabemos qué radios son, el Cine al Oído parte el mañana, 26. Sí. ¿En qué horarios, o cada radio determina en qué horario va el radioteatro? Sí, cada radio ha determinado su horario, está todo en las redes sociales, tanto del festival, como de Chile Actores, como de Cultura Biobío, Elige Cultura, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, todos ellos que son partners de este proyecto, han colgado el flyer con el programa y con los diferentes horarios y días en que se transmiten las películas. Los horarios en general fluctúan entre las 19 y las 22 horas a partir de mañana 26. Por ejemplo, para mañana 26, la película Taxi para Tres va a estar en la Universidad Católica, en Lorenzo Arena, en la Radio Femenina, en la Radio Indómita, en la Radio Negrete, en la Radio Centinela, entre las 19 y las 20 horas, para que ahí, 21 horas, perdón, para que ahí busquen la radio y la sintonicen y puedan escuchar Taxi para Tres, donde de verdad se luce también Alejandro Trejo, en esta película con los diálogos, porque las películas fueron nuevamente hechas y construidas para radioteatro. No es la misma película que se pone y uno escucha, no es eso. Chile Actores hizo un trabajo especial con cada película, hizo nuevamente los diálogos, creó nuevamente los ambientes y todo, hizo el foley, o sea, el foley es el ruido, digamos, de cada cosa, que suene un auto, que suene los pasos, la lluvia, etcétera. Hizo todo ese trabajo para que las personas que escuchen esto puedan de manera súper abstraerse, digamos, abstraerse de lo que esté pasando a su alrededor y concentrarse en la película, porque están muy, muy, muy bien construidas.
Claudia, y yéndonos al trabajo que tú has hecho durante estos años, yéndonos un poquito hacia el FICIEL, hacia el Festival de Internacional de Cine de LEU, ¿cierto? ¿Cómo han podido desarrollar este año, que ha sido difícil, si bien lo pudieron desarrollar en marzo? ¿Cómo lo van a plantear para el próximo año? ¿Cómo han visto este año, a modo general, en el tema de las artes? Bueno, es un año para todos súper complejo, en todo sentido. Nos hace repensarnos, nos hace construirnos nuevamente, tanto como personas, como en lo profesional, en todo, en lo afectivo. Es un año complejo, pero también creo yo que es un año que permite mirar hacia el futuro y repensarnos cómo hemos estado, cómo hemos actuado, qué es lo que realmente importa y qué es lo que queremos realmente. Hasta antes de la pandemia, al menos, pensábamos el otro día con varias personas, todos vivíamos como tan apurados, todos muy apurados, cumple metas, cumple objetivos, y todo pasando muy, muy, muy rápido. Ahora también, porque ahora realmente también uno tiene mucho más trabajo y eso es una realidad, hay mucho más reuniones por Zoom, porque también es una oportunidad que nos entrega toda la tecnología. Pero al ver y al repensarnos, claro, nosotros hemos repensado también el festival, en cómo poder llevar todo este trabajo que se ha construido en estos 20 años con las condiciones que tenemos hoy día, sin abandonar a nuestro público, precisamente por todo lo que conversábamos de este tema digital. Si bien lo digital yo creo que es una oportunidad muy importante, que no sé por qué antes no lo habíamos visto, porque democratiza mucho la participación, digamos, porque, claro, todo el mundo que tiene acceso hoy en día, sobre todo los jóvenes que nacieron con esto en la era digital, tienen acceso y mucho acceso, y nosotros podemos tener, por ejemplo, durante el festival, masterclass, charlas con personas de cualquier parte del mundo, y se puede conectar personas de cualquier parte del mundo. Y Chile también, digamos, de cualquier parte. O sea, podemos tener en ese sentido mucho más democratización en nuestro público. Porque claro, en lo presencial tengo una masterclass aquí en LEU, en Concepción, en Cañete, y no puedo ir, no tengo la plata para ir, no tengo el tiempo para ir, entonces nada, me encantaría ir, pero me lo pierdo, no está a mi alcance. Y con la tecnología, no, con la tecnología sí puedo estar. Así también sucede con los estrenos de película, que un estreno en Santiago quizás no es súper imposible que alguien vaya, pero los estrenos ahora están siendo digital y cualquiera puede estar. Entonces, en ese sentido, yo creo que una gran ventaja a lo digital, que democratiza mucho el acceso, por un lado, pero tiene esta otra dificultad de quienes también no acceden. Y en ese sentido, y por la también sabiendo y esta incertidumbre que hay hoy día de no saber qué va a pasar, de hecho, LEU en este minuto está en cuarentena, no sabemos qué va a suceder, entonces hemos estado planificando un festival bien híbrido, con una mixtura ahí, entre lo digital y lo presencial, pero lo presencial no en salas cerradas. No en salas cerradas. Y en ese sentido, tenemos varias acciones, varias cosas que estamos afinando
pero para poder llegar a muchos más lugares, a muchos más sectores de cada localidad, nosotros ir donde ellos, sin que haya un riesgo también de contacto, de que se reúna gente. Uh-huh. Estamos pensando cosas nuevas, novedosas, pero seguras. Seguras para todo lo que existe hoy en día. Sí, para todo el público. Y por supuesto que también vamos a estar online con estas actividades. Claro, o sea, hay que ver lo que pasó con el estreno de Tengo Miedo Torero, que el primer día más de 100.000. Entonces, es una herramienta que se puede utilizar sin dejar de lado lo presencial, que igual le da un sin todo, que el haber partido en la Caverna de Ley, un todo eso. No, sin duda, lo presencial para mí es fundamental, o sea, estamos en un periodo de excepción, y en ese periodo de excepción hay que ser súper creativos para poder llegar a todos los públicos con los que nosotros, quienes nutren el festival, si finalmente las actividades se hacen para el público. Uh-huh. Pero lo presencial para mí sigue siendo fundamental, lo presencial, los festivales de cine son presencial, yo voy a un festival para conversar, okay, compartir, intercambiar, tener toda una vivencia de cómo voy a ver la película, de ver, escuchar qué es lo que dice la persona que está al lado, o sea, tiene toda una experiencia ir a un festival de cine. Que claro, hoy en día eso, la inmediatez y lo como personal se pierde un poco, se pierde bastante en realidad, pero bueno, son las condiciones que tenemos hoy en día y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible con todos los estándares más altos que se puedan y no abandonando a los públicos. Y sin duda va a quedar algo de esto para hacerlo después en los festivales que sí se hagan de forma presencial, porque como dices tú, hay cosas que no nos habíamos dado cuenta que podíamos ocupar y que son igual un tremendo aporte para todas las acciones que se están realizando hoy en día. Sí, o sea, es un tremendo aprendizaje el que estamos haciendo con todo el tema digital. Se pueden hacer muchas cosas. Esto mismo que estamos haciendo ahora, quizás si hubiese existido igual, pero no lo hubiésemos hecho de esta manera, hubiese sido presencial y quizás no hubiese podido ir, quizás no lo hubiésemos hecho. Entonces, sí, sin duda que el tema digital llegó para quedarse y poder crear nuevas actividades y también llegar a nuevos públicos, porque esto hace que podamos llegar a nuevos públicos. No solo el que ya teníamos cautivo presencialmente, sino también a otros que a lo mejor no nos conocían. Sí. Claudia, te damos las gracias por participar en estas cápsulas de conversaciones que tenemos nosotros. No me quiero ir sin antes recordar que parten, ¿cierto?, la película este sábado 26 y es hasta el 30 de septiembre. Nosotros uh-huh. subimos una nota como primera hora a la página web con toda el cronograma de las radios y todo eso, así que la gente que quiera saber qué día va a estar las películas, las cinco películas, ¿cierto?, van a poder verlas ahí también. Como te decía, te agradecemos, que les vaya súper bien en todo lo que viene de ahora en adelante. Y nada, pues, o sea, que les vaya súper bien. Un abrazo para ti. Un abrazo para la Vale a la distancia, igual que nosotros, como decíamos, tenemos estas conversaciones a distancia. Así que les vaya súper bien. Ah, pues muchas gracias por la difusión, muchas gracias por la oportunidad. Y también quisiera cortito recordarles que tenemos, bueno, esta actividad del 26 al 30, pero la primera semana de octubre continuamos con nuestro CineLeu Online, que son exhibiciones de cortometraje en nuestra página web, en cineleu.cl, con la mejor selección del festival de este año, cada día con diferentes cortometrajes, así que también están invitados, es gratuito, también están invitados a ver los cortometrajes en la primera semana de octubre.
Súper, muchas gracias Claudia y gracias por el trabajo regional que estás haciendo, potenciando la zona. Y cualquier cosa que hagamos disponible para siempre estar difundiendo las artes, la cultura de la región que tanto necesitamos. Muchas gracias. Gracias.